Amigos de Flash Array, como les prometimos, venimos aquí hasta la ruina del Tazumal en la ciudad de Chalchuapa. Como pueden ver, este es un monumento que usted no puede dejar de visitar cuando venga aquí a la ciudad histórica de Santa Ana. Está a pocos minutos del centro de Santa Ana, la ciudad de Chalchuapa, y esto es histórico. El Tazumal, las ruinas, su imperio, su monumento y todo lo que ha dejado como un testimonio de todos nuestros antepasados. A continuación, todas las imágenes del Tazumal aquí en Chalchuapa, en la ciudad de Santa Ana, porque este es nuestro primer viaje internacional de Flash LA. Con todo nuestro cariño, Hugo Donis, y gracias también a nuestro camarógrafo invitado, Everton. Aquí las imágenes del majestuoso Tazumal en Santa Ana a través de Flash LA. ¿Qué pasó, amigo? Mr. Happy, happy, estás en la sintonía de Flash, 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 con el reportero Hugo Donis pa' quedarse. Flash, 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 Flash. Las ruinas del Tazumal de El Salvador están ubicadas en el corazón de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, a 80 kilómetros al occidente de la capital. Esta zona está dentro del área arqueológica de Chalchuapa, cuya superficie aproximada es de 10 kilómetros cuadrados, y donde también se localizan los sitios arqueológicos de Pampé, Casa Blanca, El Trapiche y Las Victorias. Chalchuapa fue un sitio donde llegó la influencia de Copán, la influencia teotihuacana y tolteca. En concreto, Tazumal comprende una serie de estructuras que fueron escenario de un importante y sofisticado asentamiento maya, que existió alrededor de los años 100 a 1200 después de Cristo. Los restos incluyen sistemas de drenaje, tumbas, pirámides. Hey, ¿qué onda, muchachos? Continuamos aquí en Chalchuapa desde lo que es la ruina de Tazumal, aquí en Flash LA. Y aquí estoy con uno de los turistas que va pasando por aquí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sony. ¿Usted de dónde viene? De Santa Ana. ¿Y qué le parece el sitio arqueológico? Pues es un sitio bastante especial. Hay ruinas de nuestros antepasados. Y pues es un bonito lugar en el cual les invito y les invitamos a todos para que puedan venirlo a visitar, ¿verdad? Puede pasar un bonito tiempo con la familia, disfrutar de las antigüedades, en fin, muchas cosas. Aparte, ¿cómo está aquí el clima de Chalchuapa? El clima está bastante, ahorita caliente, un poquito caliente, por ratos, por días se pone un poco helado, el clima en todos los lugares está variado, pero está bastante tranquilo. Pero aquí para los de Chalchuapa, este monumento es histórico y es de mucha relevancia e importante para ellos, ¿verdad? Así es histórico, relevancia, es una de las, podemos decir, casi como tradiciones de ellos, ¿verdad? Que siguen para los chalchuapanecos, además para Santa Ana también y para todo el país, es algo fundamental, algo bien importante, que se trata de nuestros antepasados, ¿verdad? Bueno, amigos, ya lo escucharon de un santaneco que siempre viene aquí a visitar lo que es la ruina del Tazumal. Y ustedes a través de nuestras pantallas han visto un poco de lo que es este espectacular sitio arqueológico. Continuamos con mucho más aquí en tu programa de Flash LA. Hey, amigos, continuamos aquí en la ciudad de Chalchuapa, donde están aquí las ruinas arqueológicas del Tazumal. ¿Y saben qué?
Vamos a entrar aquí a un lugar donde usted puede encontrar su souvenir favorito, un recuerdo para alguien especial. Vamos a ver qué tanto venden aquí estas personas, qué tantos bonitos recuerdos tienen para llevarse a casa o llevarle a algún familiar. Así que entren, porque vamos a ver todos los recuerdos que ustedes pueden llevar del Tazumal hasta Los Ángeles o a cualquier parte del mundo. Ya saben, a través de Flash LA. Hey amigos, estamos aquí en la tienda de souvenir que ustedes pueden dar un bonito regalo para alguien especial, incluso para usted en casita, para tener un recuerdo de este bonito lugar. Y aquí me encuentro con la dueña de este local. ¿Cuál es su nombre? Elida Vide Jaime. ¿Cuánto tiempo tiene usted con este negocio? 50 años. 50 años, vamos a hacer una festividad y toda la cosa. Así que yo creo que ustedes vienen de Los Ángeles o recomendados de Flash LA. Hay un descuento si usted menciona que está celebrando 50 años. No, 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 es una broma. Especial, un descuento especial. Viene mucha gente también aquí, gracias a Dios, que nos visitan porque tenemos de todo un poquito. De tocho morocho. Ajá, aquí los esperamos. ¿Cómo se mantiene un negocio por 50 años? Pues esto viene de generación en generación, primero de mi mamá y después ella murió y me lo dejó a mí y vamos a ver nosotros a quién se lo dejamos. Vamos a ver hasta dónde llega. Usted mismo tiene muchos artículos, por ejemplo, este es jade, ¿verdad? Jade, no. ¿Esto qué es? Son cristales. Este es el jade chino que le llamamos. Ajá. El jade nuestro de Maya está allá, es con plata. Todo esto, jade con plata. Sí, estos son anillos, son los dijes con plata de jade Maya, que es como el oro de ellos. Era como el oro de ellos. También podemos llevarnos también una bonita postal de lo que son las ruinas del Tazumal. Aquí hay diferentes postales de diferentes lugares del Tazumal o también de los diferentes lugares de Santa Ana, estoy viendo, ¿verdad? Sí, el lago de Coatepeque, que es bien importante. A ver, también cuéntenos de estas máscaras que desde que yo entré me llamaron la atención. Sí, claro. ¿Verdad? Estas son máscaras de turquesa, de piedras minerales, turquesa con chanácar, estas son de alabastro, con ojo de tigre. Y esto es obsidiana también. ¿Qué es obsidiana? La obsidiana ellos lo ocupaban como para cuchillos, para cortar sus pieles. Okay. Estos. Los relojes están bonitos, están hechos con piedra, es algo que... No, estos son de coco. Sí podríamos ver uno porque me ha llamado muchísimo la atención. Así que vamos a dar la vuelta. Usted supóngame aquí que vamos a hacer un negocio redondo, ¿ok? Esto es de lo de coco. Okay. De coco. Ahora ya, pues, los guanacos... A cualquier cosa le buscamos, sí. Está bonito este. Ajá. De coco, wow. Sí. Yo pensé que el coco nomás era para tomárselo. No. Me llegó el olor inconfundible del café. Ay, wow. Nomás usted abrió la vitrina. Sí. No, si ustedes, amigos, pudieran tener el olor. Exquisito del café de los naranjos. De los naranjos. Sí. Yo creo que este café se lo voy a dar a mi hermana. Lo vamos a comprar de una vez por aquí. Sí, lo vamos a regalar. No, me da pena. Pues Miriam, tuviste con suerte, ya te regalaron tu cafecito, así que esto va directamente para Pam del California. O sea, después hablamos del negocio porque no, usted me va a regalar todo. No, mentira. Ah, también tenemos ya unas piezas mayas, ¿nos las podías mostrar, por favor? Este es las máscaras. Todas estas son similares. Nosotros tenemos los estudios fotográficos ahora. Estos no son originales, ¿verdad? Pues no se puede. No, son réplica. Todo esto es réplica. Pero las pinturas... Pero muy parecidas a las originales. Ajá, parecidas a las originales. Son réplicas de originales. ¿Y esto ustedes tienen alguien, un artesano que se los hace o aquí en casa lo hacen? No, esto no, porque lleva otro proceso. Se quema con zacate y otras cosas. Con algo especial. Pero ustedes de aquí, ¿qué hacen? Aquí se hace el jade, el mármol, se tiñe el añil también, el añil que es en Casa Blanca lo están haciendo ahora. Me llama mucho la atención, me gustaría tener estos dos en mi casa, en la entrada, están espectaculares. Son tres, ¿cuántas piezas vienen aquí? Son tres, viene dividido en tres, ajá. Aquí una, de aquí dos y los pies tres. ¿Y para armarlo tiene que pegar o no se cae? No, solo están ensambladas, para que no les cueste llevarlos. Pero esto sería fantástico tenerlo en la casa, ¿verdad? Ay, también aquellos están bien bonitos. Mire, disculpe la pregunta, no me conteste.